los Juegos Máster, una competición diseñada para mayores de 35 años y que organiza el Cabildo Insular de Tenerife, dieron su pistoletazo de salida por todo lo alto, contando con 180 deportistas que participaron en la primera jornada de competición celebrada en el Estadio Iván Ramallo de Los Realejos. Bueno, hoy tenemos la primera jornada de los Juegos Máster Cabildo de Tenerife. Es un evento que se pone en marcha hace 2 temporadas y cada año tiene una respuesta más interesante, mayor de nuestros veteranos. Tenemos hoy aquí un programa de 10 pruebas realmente, de categoría masculina y femenina, con saltos, lanzamientos, carreras, relevos, etcétera. La verdad que una jornada de atletismo preciosa, de atletismo veterano, de atletismo máster, que va a más, y es la verdad que gracias a esta apuesta que ha hecho el Cabildo que nuestro deporte está creciendo en esta franja de edad. Diez disciplinas forman parte de los Juegos Máster que se desarrollarán desde el mes de marzo hasta finales del mes de junio, con varias jornadas en cada modalidad deportiva que se llevarán a cabo en el norte, en el sur y en la zona Santa Cruz-La Laguna. Los Juegos Máster me parece una cosa fantástica para los veteranos, ya que están involucrados los atletas federados como no federados, y esto es fomentar el deporte, ¿no? Que es para lo que está concebido. La prueba de hoy fueron 3 kilómetros marcha, me salió bien, pese a que venimos ahora mismo de un campeonato de España en el hierro de hacer un 20, y de un 20 a un 3 hay una diferencia de entrena. Los Juegos Máster se engloban dentro de la plataforma de retos Tenerife Isla Activa, donde los participantes van sumando puntos en cada entrenamiento y, por supuesto, en sus diferentes actuaciones dentro de los Juegos Máster. Esos puntos se traducirán en regalos y sorteos para todos los mayores de 35 años que participen en alguna de las 10 modalidades deportivas de la tercera edición de los Juegos Máster Cabildo de Tenerife. Cuando todo tu cuerpo tiembla y caes, te levantas y das un paso más. Si tus ojos te piden una tregua, tú duplicas la concentración. Cuando el fuego te recorre las piernas, te niegas y das un paso más. O si el frío aprieta cada centímetro de tu piel hasta paralizarte, aguantas y das un paso más. Si tu mente te grita, ¡basta ya!, te rebelas y le devuelves aún más ilusión. ¿Sabes por qué lo haces? ¿Sabes por qué lo haces? Porque solo cuando llega la noche se pueden ver las estrellas. Carrera Montaña Guía Visora Subida a Tágara celebró el pasado 12 de marzo su 6ª edición en el municipio tinerfeño de Guía Visora, en la que se completaron las 500 plazas que ofrecía la organización. El evento fue organizado por el Ayuntamiento de Guía Visora y el Club Tenerife Corre Tágara Trail. La fiesta del running se comenzaba a vivir días previos a la prueba, donde los participantes recogían su bolsa del corredor, dorsales y chips, facilitando a la organización 2 puntos de recogida. El primero, el viernes anterior a la carrera en el Médano, y el sábado en Guía Visora, disfrutando también de diferentes charlas. Ha 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 ha!
Con salida y meta en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz en Guía de Isora, el trail se disputó en dos modalidades, la corta, de 13 kilómetros, y la prueba reina de 34 kilómetros, además de una ruta senderista que recorrió uno de los caminos de la amplia red de senderos del municipio isorano. Un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de un centenar de efectivos entre personal de AEA, Cruz Roja, bomberos voluntarios de Guía de Isora, policía local, GES, personal y voluntariado del ayuntamiento y del Club Tenerife Corre integró el dispositivo de seguridad de la carrera. La organización no escatimó en detalles para el mayor confort de los participantes y sus acompañantes, como por ejemplo la instalación de 6 puestos de avituallamiento en distintos puntos del recorrido corto y largo, así como unas duchas portátiles que agradecieron los deportistas ya que les permitía refrescarse del intenso calor. Un año más, una prueba de montaña que en esta ocasión amplía el recorrido. Se amplía también el número de participantes y la verdad muy muy contento por la acogida que ha tenido entre los aficionados esta prueba y sobre todo por la sensación de cariño que nos transmiten muchos de los que nos visitan por la organización que hacemos de la prueba. Pasando caseríos, barrancos y monte de este municipio tinerfeño y bajo un intenso calor, los primeros comenzaban a llegar a la línea de meta en el tiempo previsto por la organización. El corredor del MAP Trail Espacio Salud, Francisco Santana Morales, recorrió los 34 kilómetros en 3 horas 50 minutos y 39 segundos, sacándole 9 minutos al segundo clasificado, José Carlos Vera Lorenzo del Intersport Amor Seco Trail, con 3 horas 59 minutos y 38 segundos. En tercer lugar quedó Alvis Cedrés Piñol, del Club Deportivo Lanzarrani Playa Honda. Los 34 kilómetros en féminas se los adjudicó con un tiempo de 5 horas 29 minutos y 31 segundos Raquel Rivero Delgado. De la carrera de 13 kilómetros se situó la pareja francesa Jackie Boisset y Myriam Guillot, parando el crono en 1 hora 25 minutos y 33 segundos para él y ella en 1 hora 33 minutos 9 segundos. Una carrera espectacular, a mí me encantan las bajadas técnicas, las subidas duras, bueno, la verdad es que bastante dura la carrera, encima hizo algo de calor. Había venido el año anterior, era 4 kilómetros menos, ya me pareció dura, pero bueno, pudimos disfrutarla. La verdad es que la organización es espectacular. La verdad es que para ser la primera vez que participo en esta prueba, me ha encantado. Es bastante dura, pero merece la pena participar. Hoy con el sol y todo el mundo estaba feliz, está una... Es la carrera que prefiero aquí en Tenerife. Estoy muy feliz porque me gusta mucho la ruta, porque es una grande subida y es posible de ver la mar. Estar satisfecho este año también, un poco con la climatología también que no nos ha acompañado, pero aún así muy satisfecho y aprovecho para felicitar a todos los participantes que han acudido hoy a Guía de Isora y sobre todo los que han acabado y los que no han acabado también, porque yo creo que es importante contar con ellos. La jornada terminaba pasada las 6 de la tarde con la entrega de trofeos que puso fin a una exitosa 6ª edición de la carrera montaña Guía de Isora Subida a Tágara,
prueba que este año sí se convirtió en la tercera más alta de los trail en Canarias al alcanzar los 2.100 metros de altura por detrás de la Blue Trail de Tenerife y la Transvulcania de La Palma. Pues hoy estamos en El Paso, en la ciudad donde celebramos Reventón Trail, y es nuestro día de fiesta, un día donde tenemos un showroom con nuestra presentación de línea de ropa, una línea de ropa deportiva, en este caso un avance de línea casual, porque llegado el momento de nuestra prueba tendremos esa segunda fase con esa ropa técnica que también queremos sorprender a nuestros corredores. No es solamente un fin buscando un aspecto deportivo, sino quizás un instrumento que va mucho más allá, ¿no? Sobre todo el tema de promoción del municipio del Paso, que se nos conozca no solamente fuera de la isla en Canarias, sino en el resto de Europa y quizás más allá, porque por la repercusión que está teniendo cada día la carrera. Y bueno, es poner en valor también todos los recursos que tenemos desde el punto de vista turístico. Que es muy importante el tener un merchandising, una ropa, y sobre todo para el corredor, el amante de las carreras por montaña, tener esa prenda del reventón de una carrera emblemática, que seguro que como consumidor de ropa referente en el mundo de la montaña, pues nos haremos con alguna de ellas. Por Vegueta, una carrera que ya está consolidada en el panorama de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en lo que al running nocturno se refiere, en dos modalidades, 5K y 10K, que recorre el casco histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto para nosotros es un éxito y un orgullo, porque con la excusa del deporte mostramos lo mejor que tenemos, que son nuestro patrimonio histórico. Tanto niños como adultos tienen un lugar reservado en la carrera nocturna Corriendo por Vegueta, una prueba que cumple su tercera edición atravesando el barrio del mismo nombre y llenando de colorido las calles con la presencia de 1.500 adultos y 120 niños. Nosotros la verdad que es un verdadero honor patrocinar por tercer año consecutivo esta prueba, que se desarrolla en un marco la verdad que inmejorable, y el ambiente es fantástico, todo un éxito. Los más pequeños iniciaron la jornada con la carrera de bebés, luego llegó la carrera infantil, para justo después ponerse en marcha el calentamiento a ritmo de zumba. La modalidad handbike se puso en marcha 10 minutos antes de las 8 de la tarde, hora en la que salieron los corredores de 5 kilómetros. Con esta carrera Sanita ya lleva pues los últimos años involucrándose, porque la reinserción que hace con toda la gente que quiere apoyar una vida sana, una vida saludable, y sobre todo pues el trabajar en equipo, que es lo que se hace en el fondo. En la modalidad handbike, Antonio Müller fue el más rápido, seguido de Eduardo Martínez y Francisco Sarmiento.
En la carrera corta de 5 kilómetros, victoria para Rubén Palomeque, que con 15 minutos y 15 segundos se anotaba su primera victoria de la jornada. Adai López fue segundo y Antonio Méndez tercero. Vanessa Reina venció en femenino en los 5 kilómetros por delante de Nelly Gaitán y Jennifer Caldas. Estupenda, me encantó la carrera, era la primera vez que la corría. La verdad que me sentí súper acompañada en todo el trayecto, el ambiente estupendo, me encantó. A las 9:30 se dio el pistoletazo de salida a los 10 kilómetros. En un marco incomparable, en el centro de la ciudad, 1.500 personas han querido hoy correr y transmitir los valores del deporte a la sociedad. Nosotros tenemos el concepto que Gran Canaria es la isla europea del deporte. Este fin de semana, más de 3.000 Gran Canarias y Gran Canaria han disfrutado del deporte en este evento y en otros que ha habido a lo largo del día y que habrá mañana. Bueno, significa apoyar al impulso, a la superación y, como hemos visto en la última parte de la entrega, la inclusión social que se puede realizar de muchas maneras y en este momento pues corriendo por Vegueta. Mucho ambiente tanto en meta como en el resto del recorrido. Rubén Palomeque supo controlar la cabeza de carrera para anotarse en Vegueta su segunda victoria consecutiva del día, con un tiempo de 30 minutos y 19 segundos, solo 2 segundos menos que el padrino de la prueba, Francisco Cabrera, que acompañó a Palomeque en su recorrido por el barrio. Bueno, para mí la verdad que un placer. Llevo mucho tiempo viniendo aquí, cada vez más tiempo estoy en la isla y bueno, el año pasado quedé segundo, me quedé con la espina y este año pues bueno, me he sacado esa espinita quedando primero en las dos carreras, de 5 y de 10. Pero la verdad que correr de noche a mí me gusta, yo soy de noche y tiene un encanto especial, y más aquí en Vegueta. En mujeres, Lorena Cruz venció con solvencia anotándose la victoria por delante de Sabina Rivero y Jimé Ruiz. Hace 2 semanas estuve en el Campeonato de España de campo a través, la semana pasada en el Campeonato de Canarias de 10 kilómetros ruta, así que llevaba las piernitas un poco cargadas, esta semana ha sido un poco más suave para poder preparar bien esta carrera y muy contenta, la verdad, ha sido una noche espectacular con muy buen ambiente, la gente animaba mucho y muy divertida. Algo insólito lo vivido en Vegueta. Un mismo atleta gana la versión tanto de 5 como de 10 kilómetros escribiendo su nombre con letras de oro en esta tercera edición de Corriendo por Vegueta.